sí, lo sé. Le agradezco. Hay una cosa muy linda que usted en este libro, en Adiós es tardío, es un trabajo tan hermoso, de unas fotografías tan buenas de este hombre, Charles Peterson. Realmente, qué notable, ¿no? Bueno, eso, ¿puedo contar un minuto eso? Pero sí, cómo no. Resulta que hace un año y medio antes de ese libro, tuve la oportunidad de participar de una exposición que se hizo en Washington, en el Instituto Smithsoniano, el Smithsonian Institute, ¿no?, donde incluyeron unas fotos mías y unos textos míos de que aparecen en Scala. En esa oportunidad yo vi unas fotos de Charles Peterson. Entonces yo pregunté, ¿cómo puedo hacer para tener oportunidad de conocer a alguien que esté? Entonces me dijeron, el que vive es el hijo, que además es el albacea de toda esa obra. Entonces yo le mandé uno de mis libros a este hombre y entonces generé una conexión. Este hombre entonces me mandó un montón de fotos y me pidió que le dijera qué fotos quería, cosa que hice. Y entonces, como consecuencia de su gentileza, le dediqué el libro a la memoria del padre. Notable. Hay una foto que seguramente usted recuerda, Hugh Panassi y Fat Waller. Ah, maravilloso. De 1938, realmente formidable, sí, sí. Yo le quería preguntar, porque me voy a olvidar, usted hace una especie, no digo de decálogo, pero una muy buena introducción que titula Si se quiere ser artista. Es verdad. ¿Qué puede decir de eso, Menchi? Pero además usted tiene un taller, tenemos que le pasamos el aviso. Sí. Yo ahí lo que trato de decir, las palabras son muy, muy escurridizas, ya sabemos, ¿no? Pero lo que yo trato de decir es que se ha hecho una especie de misterio respecto al acceso a las artes, que en ese caso yo hablo de las artes gráficas, las artes visuales, pero esto vale para la literatura y para la música también. En ese caso, yo lo que trato de enfatizar es que recuerdo estas cosas, es decir, en principio, para el que quiere introducirse a dibujar y pintar, primero hay que hacer una especie de reconocimiento de materiales. Eso significa vincularse con el lápiz, la pluma, es una profesión sucia. Es decir, todos nos ensuciamos y ensuciamos nuestra ropa, por eso vale la pena tener un delantal o algo encima, ¿no? Bueno, después de hacer todo ese reconocimiento de materiales, hay una segunda instancia donde llegamos a una especie de gran meseta, creo que es la palabra que yo uso ahí, donde nos enfrentamos a la misma pregunta siempre: ¿qué hacer? Eso vale para también para cualquiera de las otras artes, ¿no? Ahora, la tercera, que es la que a mí me interesa más, y eso se llega con unos cuantos años a lo mejor, es enfrentarse a lo que uno ha hecho y pensar, ¿qué estaba pensando cuando hice esto? ¿No? Sí. Es decir, que eso no sé. Hoy yo venía escuchando, hoy tengo en el coche, tengo un aparatito y escucho, puedo poner lo que quiero. Es decir, es una cosa muy curiosa ver, escuchar o ver, ¿no?, la obra de gente cuando son extremadamente jóvenes. Y entonces, cuando no tienen desparpajo y tienen total, digamos, falta de, afortunadamente, de crítica, sí, sí, de lo que están haciendo. Y entonces escuchaba unos australianos, hay un trompetista australiano muy famoso, se llama Bob Barnard. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esto es un disco de Bob Barnard cuando tenía 17 años. Bueno, el tipo este es extraordinario. Yo no sé si él
yo no voy a poner a juzgar al señor Bob Barnard, pero esos discos, cuando en este tiempo tenía 17 años, es algo realmente como para decir, bueno, a mí no me importa qué es lo que hizo este tipo después. Hay gente, referido a un tipo, digamos, un artista casi supremo, como es el señor Benny Goodman, que el señor Pat Freeman, que era otro tipo de Chicago, tan tan chicagüino como Goodman, como Benny, sí, que decía que Goodman, cuando era ese Goodman, fue un talento a los digamos adolescentes. Exacto. Bueno, y entonces lo que Freeman decía es que Goodman, cuando era un chico, no tenía la menor idea del talento que tenía. Él después se transformó en un hombre severo, muchas veces criticado. Yo siempre lo defiendo a Goodman por otras razones. Goodman es un hombre que avanzó, hizo avanzar a su país en el asunto de la integración racial. Sí, 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 sin dudas. Número dos, en el famoso, horas antes o minutos antes del famoso concierto del Carnegie Hall, 1938, en diciembre del 38, enero del 38, sí, no sé cuándo fue. Bah, había uno, esto que ahora es una especie de anglicismo o americanismo adoptado por nosotros, que es el piquete. Bueno, había un picket, como se llama, dice en inglés, sí, de republicanos españoles en la puerta del Carnegie Hall, y que estaban molestando. Y entonces pretendieron moverlos, y Goodman dijo, si los mueven a ellos, yo no hago el concierto. Es decir, hay cierto, y Goodman además, que era miembro de una familia enorme, Goodman fue un tipo que se dedicó a ayudar a su familia. De carne somos, no sí, somos sí, sí, producto verdaderamente solo de los libros y los discos. Sí, sí. ¿Qué escucha Menchi ahora, que habitualmente, qué está escuchando? Ah, escucho todo, bien, escucha todo lo que puedo. Sí, sí, sí. O sea, escucho, digamos, escucha tango, el jazz. Escucho música de cámara, escucho todo lo que puedo. Ajá, y en materia de música clásica, ¿qué autor prefiere? A todos, lo bueno. A todos, sí. Yo no voy a hacer nombres. Es decir, los que sean dignos verdaderamente de ser escuchados. Es decir, yo la paso bien escuchando música. Y yo quería preguntarle, cuando usted dibuja, ha dibujado personajes realmente lamentables de este país. Sí. Y cuando usted dibuja, lo dibuja a Parker, a Coltrane, sí, a Reinhardt, sí, a todos estos grandes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que a esos señores innombrables yo los he tenido que hacer por razones periodísticas. ¿No? Es decir, yo no, afortunadamente he sobrevivido, por decirlo así. Pero ¿sabe por qué la pregunta? Aclarar esto, sí, quiero aclarar esto porque esto es sintomático. Es decir, creo que no uno, como decían los reos cuando yo era chico, uno no puede remontarse porque no soy cometa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero aclarar es esto. Nuestro trabajo no sirve para derrocar tiranos. Pero son constancias. Es decir, cuando pasó lo que pasó acá, yo trabajaba en el diario, yo era parte de una estructura, ¿no? Y bueno, había que hacerlo, y yo no sé, uno no podía hacerse el vivo todos los días, pero cada tanto había una posibilidad de pasar una facturita. Entonces yo lo hacía. Después de eso, yo me quedaba en el molde durante una punta de días y después metía otra claro, facturita. De eso poco. Es lo que yo hice. Menchi, realmente muchísimas gracias por el tiempo que nos prestó. Por favor. Y nos vamos a reencontrar. Claro, de haber participado. Bueno, seguramente que cuando usted publique lo de Charlie Parker, vamos a estar ahí acompañándolo.
Muchísimas gracias. Bueno, Menchi, un saludo grande, un abrazo. Otro para ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, chao.